Argentina, nación grande e independiente. La ciudad de Buenos Aires, desde su fundación en 1535, es el centro de grandes acontecimientos del Río de la Plata. Sus corrientes migratorias conforman las bases de una sociedad amplia y pluricultural. Esta génesis nos exige estar siempre dispuestos a recordar nuestros orígenes. Las naciones que contemplan su pasado pueden construir un mejor presente y avizorar su futuro. El espíritu revolucionario de los Hombres de Mayo de 1810 fue reafirmado en la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. Hitos fundamentales de nuestra patria. Los Libres del Sur emprendimos un largo camino, empeñados en fortalecer ese designio libertario. Se conformaron las primeras milicias junto a los hombres de armas que llegaron al Río de la Plata para luchar por la independencia. Hoy, Buenos Aires luce la amplia Avenida del Libertador. El pueblo se reúne con sus fuerzas armadas y de seguridad para conmemorar el día que nos dio la identidad de nación soberana. Libres del Sur. Estar acá, ¿sí? Venir a la Avenida Libertador enmarca uno de los actos que creo que todo el país sigue. En el día de hoy lo que venimos a hacer es desfilar acá para el desfile cívico-militar que se da en la Avenida Libertador por el Día de la Independencia, por el 9 de julio. Nosotros le damos muchísimo valor e importancia al 25 de mayo y al 9 de julio porque justamente son las dos fechas en que el ejército tuvo mucha participación. Yo soy originario de San Luis y allá para el 9 de julio, tanto para el 25 de mayo u otras fechas patrias, se hacen desfiles cívicos militares en los cuales yo he participado. Y no son de la magnitud de lo que se representa acá, pero sí son desfiles en los que se demuestra también la misma grandeza. Mostramos no solo lo que nosotros somos y lo que representamos, sino también todo el esfuerzo y dedicación que le ponemos a diario. Hacer prácticas de formación, hacer prácticas de desfile. Bien, entonces lo que hacemos es pulir los detalles. Para el día de hoy fueron semanas de trabajo, iniciamos con muchas prácticas de orden cerrado, ¿sí? Los movimientos que ustedes van a ver en el desfile de hoy, los traslados, los vehículos que se van a ver hoy, todo eso tiene una preparación previa que lleva mucho tiempo, son horas extras que uno le dedica y bueno, creemos que vale la pena el esfuerzo. Es un gran honor hoy poder participar de este desfile tan ansiado, tan esperado por el pueblo. Voy a formar parte del desfile como integrante de los veteranos de guerra con el grupo del Regimiento de Infantería 4 Montecasero Corriente. Y bueno, saludar a todo el pueblo y desearle un buen día de la patria. Uno es visto por todos, visto por la familia, visto por los amigos, visto por personas que no conoce. Entonces eso le genera como una alegría interna de poder decir, sí, estoy haciendo lo que yo quiero. Una mezcla de emociones, muy, muy contento, muy, muy feliz de poder compartir un desfile
con mi unidad y así transmitir al ámbito civil lo que hacemos, ¿no? Esperemos que lo disfruten. La gran avenida y el paisaje de la metrópoli se tiñen con colores patrios. La alegría del público hace vibrar el calor de la fría mañana del 9 de julio de 2019. El pueblo está emocionado, se percibe en la gente. Este día festivo nos permite entender que el sueño de nación libre y soberana se hizo realidad. Reafirmamos nuestros derechos ciudadanos y el valor de la República se mantiene vigente. El legado del padre de la patria, el general San Martín, siempre presente. Las bandas de música tocan sus acordes y se encaminan prontas al palco oficial. Están convocadas para marcar el paso de las tropas con sus tradicionales melodías. Con la autorización del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, se inicia el desfile militar. Más de 3.500 hombres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad marcan su paso y rinden honores a la autoridad presente para conmemorar el 23º aniversario de nuestra independencia. Las delegaciones de países amigos hacen su pasaje. Es de buen anfitriones darles los primeros lugares. Vinieron a festejar con nosotros. Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz. Sus integrantes reafirman día a día el principio soberano de trabajar junto a otras naciones por la paz en el mundo. Compromiso de largos años, reconocido internacionalmente por el destacado accionar de nuestros soldados misioneros de la paz. Con más de un siglo de presencia argentina en la Antártida, reconocemos el profesionalismo, el sacrificio y la voluntad inquebrantable de nuestros hombres en el continente blanco. Ellos realizan operaciones militares logísticas que tienen como objetivo dar apoyo al Programa Antártico Argentino. Desafío anual que asume el Comando Conjunto Antártico para contribuir con las investigaciones científicas y tecnológicas y la preservación del medio ambiente. El sonido de motores en el aire hace que las nubes arranquen. El paso de aeronaves de las tres Fuerzas Armadas despierta la atención de niños y adultos. El tiempo histórico de nuestra independencia estuvo sostenido por luchas armadas. Por entonces, no había otro camino. El pueblo se manifiesta y aplaude a sus soldados. Ellos visten con orgullo el uniforme de la patria. Abrazan y renuevan su vocación militar día a día. Hoy, los ciudadanos les muestran su reconocimiento. La Fuerza Aérea y la Armada Argentina marcaron sus momentos. Ahora, las tropas de ejército inician su pasaje frente al palco oficial. Los institutos de formación militar educan a los soldados de la patria, oficiales y suboficiales. Noble misión la de formar a los ciudadanos para servir a su pueblo, con valores profesionales y guiados por las enseñanzas del general San Martín. Hombres y mujeres que abrazan la carrera de las armas para entregarlo todo, si fuese necesario, por su país. Cuando la Argentina empezaba a dar los primeros pasos en el camino de la independencia, asomaron ellos, como preludio de un nuevo tiempo literario. Dos unidades del glorioso ejército argentino escribieron varias páginas de nuestra historia.
Ellas conocieron enormes sacrificios. Sus hombres lucharon por la independencia y combatieron con honor y coraje en la gesta de Malvinas. Las tropas de élite del ejército argentino despiertan la admiración del público. Solo los más aptos física y profesionalmente llegan a integrarlas. La gran movilidad para el despliegue de estas tropas exige un duro entrenamiento operacional. Capacitación constante y estricta comprobación son el trabajo diario para su adiestramiento. Forjados en el sacrificio extremo, son ejemplo a seguir para todos los integrantes de la fuerza. Varias unidades militares hacen su paso por la cuadra principal. Con orgullo, representan a su arma, tropa técnica y servicio. Cada una de ellas con funciones, actividades y tareas particulares y propias de su especialización. Todas conforman un solo y único ejército, profesional y capaz. Otros elementos de las fuerzas de seguridad también se hacen presentes en esta gran conmemoración. Un marco de visión ideal, su pueblo los puede contemplar y homenajear a través de permanentes aplausos. Es momento de los motorizados. Diferentes vehículos militares dan el presente ante la multitud. Las extensas y disímiles regiones geográficas de nuestro país, donde el ejército tiene desplegadas sus unidades, ameritan el uso de equipos y materiales específicos, cada uno con características propias. La variedad responde a las diversas exigencias de la vasta geografía argentina: el monte, la selva, la pampa o el desierto patagónico, la costa o las montañas de nuestra larga cordillera de los Andes. Con un gran despliegue territorial, este es tu ejército. Siguen los elementos motorizados de otras fuerzas de seguridad, equipos especialistas de rescate y sanitarios, centros de control y seguridad se muestran ante la multitud. Estos efectivos representan a miles de oficiales, suboficiales y soldados aeronáuticos que con valentía y honor combatieron en el sector del conflicto Malvinas. Continúan haciendo su paso nuestros héroes de la Armada Argentina, nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Transitar el camino de la guerra ha sido para ellos un difícil peregrinaje. Hombres y mujeres del ejército argentino, dicen presente. Ayudarlos a cerrar sus heridas, quizá
no sea fácil, pero podemos mitigar su dolor. Es el momento de mayor emotividad de esta fría mañana del 9 de julio. El pueblo que se dio cita aquí ha venido a homenajearlos y los recibe con fuertes aplausos. Gran gesto de reconocimiento, voces de aliento, demostración de cariño y, sobre todo, de profundo respeto y admiración. Aquí están nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Reflexionamos y pensamos cuántos les debemos a nuestros veteranos de la guerra de Malvinas. Ellos son el ejemplo vivo de amor a la patria. Gracias. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. El galope de las tropas montadas del ejército argentino invade el ambiente. Con su presencia, dan cierre a este gran desfile, homenajeando a nuestros antecesores que lucharon por la libertad. El acto, yo creo que se tiene que hacer todos los años en todo el territorio argentino para que todos lo puedan visitar y conocer cuáles son nuestras fuerzas armadas, de seguridad y todo lo que tenemos, ¿no? Realmente hermoso, muy lindo. Yo vine a ver a mi hijo que desfila. Es como la bandera, la escarapela, el himno, son símbolos patrios que no se tienen que perder. Tengo 80 años y sigo viviendo el país, queriéndolo desde que era chiquito, y vivo por mi país. Y hay una frase que dice: no me importa con los desaires con que me trata la suerte, he nacido en Buenos Aires, argentino hasta la muerte. ¡Bien arriba esas banderas! ¡Viva Colombia! Libres del Sur.